Hey, how are you? How are you guys? Good afternoon. ¿Me escuchan o no me escuchan, guys? ¿Qué pasa con ese silencio? How are you? How Chicos, are you? ustedes son así de que le pregunté, ¿cómo estás? Y se quedan callados. Se siente feo, es ignorada, ¿verdad? How are you? Ya estuvimos How are viendo you las today? WH questions. Very good. How are you? Very good. Very good. I'm Okay, fine. I'm I'm fine. fine. I'm okay. I am. Acuérdense el verbo to be. Very good. Okay. Are you okay? Are you okay? Are you ready for the class? Are you ready? ¿Listos? Are you re ready? Yes. I'm ready. I'm ready. Very good, Douglas. Yes, I am ready. Okay, guys. Is everybody ready? ¿Todos están listos? Is everybody ready? Everybody? Is everybody ready? Is everybody ready? Yes, everybody is ready. Very good. Vaya, entonces, chicos, hoy sí tenemos que terminar la sección 3 y el midterm, ¿verdad? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Perfect, perfect, perfect. Entonces, ¿en qué nos quedamos ayer, chicos? ¿Cuál fue la última parte que vimos de la sección 3? ¿Sección 3? Vimos los números, el estrés y todo eso, ¿sí? Sí. ¿Syllable stress? Ok, nos quedamos acá entonces con los números, si no me equivoco. ¿Yes or no? What is the last part? ¿Qué parte? ¿Dónde nos quedamos, chicos? Miren, tengo más grupos, por eso es que les pregunto, ¿ok? No quiero adelantar ni estar repitiendo lo que ya vimos, ¿ok? ¿Hasta dónde nos quedamos? Nos quedamos en el 3.10. Les pedí que vieran el video también de los WH questions, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. So we finished, ya vimos los números, esos también se los pedí que lo vieran, ¿verdad? El de los números. Okay, vaya, me explican esto de syllable stress como dicen que ya lo vimos, okay. So, what is syllable stress? ¿A qué se refiere esto entonces? A la fuerza de la palabra. Ajá, donde se pone mayor énfasis en la palabra, muy bien. Okay, entonces, si sabemos ya entonces la diferencia entre los números. Can you count from 1 to 30, to 20? Del 1 al 20, vamos, contemos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, yes. Six, 7, 8, six, 9, seven, eight, 10, nine, ten, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 13, 14, 16, 17, 18, 13, 19, 19, 20, 20. 20. All right. 30. Jerry, 30, 30. 30, Okay. 30, 40. 40, 40. 50. 40, 50, 50, 60. 60. 60, 60. 70. 70, 80.
80. Oh, muy bien, muy bien. ¿Cuál es? Entonces, quiero que ahora armemos los pares para decir 14 y 40, por ejemplo. 40, muy bien, 14, excelente. All right, ¿qué más? 50, muy bien, continue. 16, 60, ajá. 17, 18, 80, muy bien, o 80 o 80. 19. Yes, good job. Espérenme, chicos, que a saber qué me pasó ahorita. One second. All right. Vaya, sé dónde nos quedamos porque nadie me dice, sí, teacher, en esta nos quedamos, ¿verdad? Ok. Acá está el video, por lo tanto, ya sé a dónde nos quedamos. Estuvimos viendo este ejercicio. No, ya me va a salir. Este ejercicio estuvimos viendo con ustedes, ¿vea? She's friendly. Aquí creo que nos quedamos. ¿Ya? Sí. Yes. Okay. Syllable stress. Entonces ya lo vimos. We studied that part already. Number and ages, ya lo vieron, ¿verdad? Yes. Yes. ¿Vieron el video? Yes. ¿Cómo se pregunta cuántos años tiene ella? ¿Ya vieron el video? Vaya, veámoslo rapidito entonces, chicos, para que... Porque de aquí les voy a hacer preguntitas. Pay attention. What's he like? Hi, everyone. Remember to repeat the numbers. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. Listen and repeat. 11. 12. 11. 13. 12.
14. 13. 15. 14. 16. 15. 16. 17. 17. 19. 18. Come on, guys, repeat. 20. 19. 21. 20. 22. 21. 21. 23. 22. 22. 24. 23. 23. 25. 24. 24. 26. 25. 27. 26. 26. 28. 27. 29. 29. 30. 29. 40. 40. 50. 50. 40. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 101. 101. 102. 102. 103. 103. Ahora, guys, ¿cómo se dice entonces 200? 2? 100. 3? 200. 300. 300. 400. 400. 500. 500. 500. Okay. 900. 900. 990. 900. 900. 90. Very good. 999. 999. Ok. Si yo quisiera decir, miren, chicos, después de 1000, ok, ¿cómo se decía 1000? Do you remember? 1000. Yes, 1000. Y comienzo otra vez a contar hasta otro 2000, ok. 1001, 1002, 1011. Contemos. Rapidito, porfa, del 11, así, todos estos números rapidito, chicos. Hoy somos pocos, así que vamos a avanzar rápido, ¿ok? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Esto no es necesario porque ya saben que simplemente le agregamos 1, 2, 3. Hasta el 29 nos pasamos al 30, 40, 60, 70, 80, 90, and 100. Podemos contar del 1 al 12, no, del 1 al 20 y después del 20 de 10 en 10. ¿Estamos? ¿Yes? Así como yo lo conté. José Cruz, come on, help me. Desde el 1 me dijo, ¿verdad? Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30, 40, 15, 16, 17, 18, 90, 20. 90 me dijo 90. Comience del 11 otra vez. 11, 20, 30, 40, 15, 16, 12, 12, 13, 14, 13. 15, 13. ¿Qué dijimos del stress? El teen se tiene que pronunciar más fuerte, ¿ok? Para no decir 90 en lugar de 19, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, I was born in 1918... ¿Quién nació en el 1918? ¿Verdad que creo que nadie después de algunas, algunas especies raras, ¿verdad? De señores que todavía tienen más de 100 años, pero nadie tiene más de 100 años, por lo menos en la clase, ¿verdad? ¿Ok? No podemos decir, I was born in 1980. Ok, entonces... Teen, más arriba, ok. Teen, 14, 15. Vamos, vamos. Okay. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20. Vaya, mire, chicos. 20. 12, 12, 12, ajá, 12, 12, 20. 12. 20. De 30, hoy de 30. 30 para arriba. 30. 30. 40. Yes. 50. 60. 70. 80. 90. 1. 100.
Muy bien. Y comenzamos a contar, si se fijan, 101, llegamos a 200, llegamos a 300 y ya sabemos cómo contar, ¿verdad? Llegamos a 999, 999 y a 1000. Comienzo de nuevo, 1001, 1002, 1201, 1201. ¿Ok? Para las fechas, como cuando hablamos de la edad o el año que nació, ¿quién nació antes del 2000? Es que todos del 2000 decimos 2000, ¿verdad? No, no le creo que solo Fabricio. No veo carita de adolescentes aquí todavía, ¿verdad? Muy bien, José. Ok, y aquí yo creo ya que ya tienen viejitos. Más de 23 años, chicos. Ya así que viejitos. Todos nacieron el 900 ayer, ¿verdad? Nadie es millennials aquí, ¿verdad? Ni Fabricio, que se ven bien jovencito, ¿verdad? When were you born? ¿En qué año? Dígamelo. When were you born? ¿Cuándo nació? Ay, no hablemos de la edad, teacher. I was born, le voy a poner mi ejemplo. Ok, si lo quiero hacer complicado, le digo como una cantidad. 1984. ¿Qué año dije? 1984. Yes, muy bien. Pero para que lo hagamos más fácil, lo podemos hacer en dos cifras, ¿verdad? 1984. 1990, no 1919, ¿verdad? Eso es 1919, por eso. 1918, no, 1980, ¿verdad? 1980. 1970. 1970. Yo sé que nadie tiene esa edad. Yo creo que aquí yo soy la abuelita de todos, ¿verdad? Ok. When were you born, José Cruz? Me pueden decir los números, ¿verdad? 1900 y después cualquier 19... del otro número. 1989. Wow, imagínense, ya podría ser la mamá también de José. Ok, 19, he was born, ¿verdad? He was born in 1989, ¿verdad? When were you born, Sara? 1990, ok. El 90, ya ven, si todo, solo yo soy del 80, ya me dio pena. Ok, Leila. 1998. Imagínense 19... todavía, ya casi el 2000, ¿verdad, Leila? Por un poquito sí, no fue el 2000, ok. De otro milenio completamente, ¿verdad? Ok, Carlos, when were you born? 1990. Ajá. Acuérdense, chicos, vimos ayer el stress que es 19, el teen es el que se hace más arriba y el 90 es al inicio, ¿ok? 19. ¿Sí? 19, el otro es 90, no, ¿cómo es? 90, primero es más 90. Arriba, ok. Fabricio, when were you 90. Born? I was born 1993. In 1993, ok, nadie ochentero aquí, solo yo, oh my God, when were you born, Douglas? I was born in 1991. Ah, pues yo también, I was born in 1994, le voy a decir, para no sentirme tan abuelita. Very good, guys, ok. Hey, Douglas, Enrique y José Cruz, ¿no son familia ustedes, para nada? No, no para nada. ¿Y si se conocen entre ustedes? Do you know each other? Yes. Todos, yeah. Todos. No hay nadie que sea así que no lo hayan visto en el trabajo todavía. La mayoría somos. Ah, ok. Y no saben qué les pasó, porque son varios y ahorita somos bien poquitos. Permítame. También les mandé ahí el programa, ¿verdad? Que íbamos a de las clases que íbamos a tener para que no se les olvidara.
Pero qué bueno que sí se los olvidó. Por cierto, hoy me conecté un minuto más tarde porque la otra clase pues se me atrasó un poco y estaba pasando asistencia. Y cuando ingresé, solo José Cruz se estaba conectando, ¿verdad? Entonces yo ya estaba antes que todos y hoy se conectaron tarde la mayoría. ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, sé que cuando ¿verdad? Yo me estaba intentando conectar, me dijo que usted estaba en otra reunión. ¿Verdad que lo sí? Mismo me que sucedió sí. A mí. Sí, disculpen, entonces yo les voy a pues compensar ese tiempo, chicos, perdón. Como les digo, a veces, pues más que todo porque estaba, yo estaba ahí diciendo que les voy a dejar tareas y no. Entonces, se tardaron un poquito en darme sus respuestas para evitar las tareas, ¿verdad? ¿Quién le dejó tarea ayer? Solo Glad, Fabricio, José y Gladys. Los demás tenían tarea. ¿Sí? Los demás tenían tarea. Ok. Sara, ¿me mandó su tarea? ¿Sí? No, tenía que hacer al grupo, tenía que hacer la tarea mandada. Les pedí Personal. Que me la hicieran, vaya, les voy a dejar otra vez la tarea, ¿ok? Porque, y la idea es que ayer la hicieran para que este día la revisara y nos termináramos ya la sección 3. Acuérdense que con ustedes hay dos clases en una, ¿verdad? Así que el problema va a ser de que si no me responden, ¿ok? El problema va a ser de que... Pues ustedes van a ir atrasados, ¿verdad? Ustedes van a ir atrasados y si no hacen tarea, pues peor, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo saber si yo estoy haciendo o diciendo o hablando bien si no hago una tarea o si no respondo en la clase, ¿verdad? De ayer estuvimos bastante, bastante callados la mayoría, ¿verdad? Yo creo que por eso no se conectó las demás personas. Yo sí voy a hacer un reporte ahora porque sí me preocupa, ¿verdad? La asistencia. Y ahorita voy a pasar asistencia. El que no está, pues creo que ya, pues no creo que vaya a ingresar a la clase. Y sí, chicos, tomemos en serio las tareas, ¿ok? Si se fijan, esto es un lesson plan en lo que uno dice, ok, estos días tengo que dar esto y esto y esto. Yo no me puedo atrasar y... Ah, voy a estar otra vez hablando de WH Question la otra semana que ya estoy viendo Present Continuous, ¿verdad? Ya voy a estar viendo otro tema. Entonces, el mal nos lo hacemos nosotros mismos porque queremos avanzar y decimos que vamos avanzando, pero al final nos quedamos con vacíos que al final vamos a intermedio, pero estamos en básico, ¿ok? Entonces, el mal nos lo hacemos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no aprendemos lo mismo si no nos esforzamos más, ¿ok? ¿Qué pasó con su homework, Douglas, Carlos, Leila? Hola, hola, no, a mí no me dejó. A mí tampoco ¿A todos? No me dejó. Yo creo que a todos no, les dije que no. Les dejaba. Ah, ya sé. A Carlos y Sara fue. Homework del grupo C, Carlos y Sara. Los que no me contestaron. Tienen razón. ¿Ok? Carlos y Sara. ¿Cuántas Ya fueron me había las...? Sí, tiene razón, Leila. A punto estuvo porque me contestó varias así como que... Más o menos, ¿verdad? A punto estaba, se salvó, salvado por la campana, dicen, ¿verdad? Saved by the bell. Vaya, Carlos, ¿qué pasó con la tarea, Carlos? Yo lo que tuve entendido es que me dio de una última oportunidad y me salvé todavía. Para de con una pregunta que... Se salvó, es que pues. La respuesta... Vaya, así no, pero sí les voy a dejar tarea. Si ahora no me responden, hoy sí les voy a dejar tarea. Ok, vaya, olvidemos que dejé, pero yo me acuerdo que sí les había dejado.
Okay, vaya. Let's continue, guys. No es mentira de que esta lista de asistencia era bien grande y no están acá. Ok, así que vamos a ver qué pasa. Miren, de 23 personas solo tengo a 6. 5. 5. 5 somos. Ok. Vaya, les vamos a dar más chance, tal vez, ¿verdad? Tal vez vienen y no voy a estar pasando la asistencia otra vez, pero no es, pues no es lo ideal. Ok, let's continue, number nature's. Ah, les dije que les iba a hacer un par de preguntitas de acá, ¿verdad? Pay attention. De aquí puedo hacer varias WH questions, porque si se dieron cuenta, esta sección es justamente solo de WH questions, ¿ok? Veamos, entonces. ¿Cuántas preguntas puedo sacar de aquí? Miren, chicos. La primera. Who's that? Ajá, who's that? Who's that? Who is that? En lugar de that, en lugar de that, puedo decir who is he? ¿Quién es él? ¿Verdad? Who is your father? ¿Quién es tu papá? Okay. Who are your parents? Cualquier otra pregunta, simplemente estoy poniendo más sujetos. Y el verbo correcto, ¿verdad? No solo es is todo el tiempo, ¿verdad? Ok. Al otro. He's my brother, dice. Ok. What's his name? ¿Cómo me respondería? Él solo dice James, pero ¿ustedes cómo responderían? Su nombre es James. His name is James. His name is, ¿verdad? His name is. Acordémonos siempre. Pregunta es, what is, aquí está el is, ¿verdad? Aquí el is, his name. Pregunta. En respuesta digo, his name is, ¿verdad? En pregunta es, is his name? Respuesta, his name is o his name is not. Ok. How old is she? Otra pregunta de WH question. Ok. How old is he? ¿Quién? Jim. How old is Jim? El pan, el pan, el pan. He's 21 years old. Excellent. Jim is 21 years old. Very good. Ok. And what is he like? ¿Cómo es él? ¿Qué aspecto tiene? Ok. ¿O cómo es, vea? What's he like? He's very nice. He's nice. Is he smart or he's a dumb? ¿Es un dundito o es un inteligente? Is he smart or a dumb? He's very smart. Very good. Okay. Who's Tammy? Who is Tammy? My sister. Tammy is de quién? Emma's apóstrofe? Sister. Emma apóstrofe S. Emma's ¿qué? Sister. Emma's sister, ok. Emma's sister. No, no es mi sister, sino que de Emma, ¿verdad? Is Emma's. She is Emma's sister. How old is Tammy? How old is Tammy? Tammy is. Muy bien. She is 12 years old. Hoy les pregunto. Obviamente, she's 12 years old. Is she 21 years old? Yes or no? La respuesta es no cuántos años tiene, sino que sí o no tiene 21. She's not. She's not 21 years old. Okay. She is the baby of the family. Who is the baby of the family?
who. Miren cuántas WH questions. Ajá. ¿Quién? Tammy. Is the baby of the family. Pregunto, is Jim the baby of the family? No, he is. No, he is not. He isn't. All no, right? He's not. He's not, he isn't. Acordémonos de las contracciones, las vimos ayer, ¿verdad? He's not, he isn't. She's not, she isn't. We're not, we aren't. ¿Se acuerdan que las vimos o no las vimos? ¿Las contracciones? ¿No? Yes. Yes. Ah, vaya, perfecto. Entonces sí las vimos. Ok. Is he the baby of the family? Is Jim? Entonces Jim es el niño de la familia. No. Not is not. No, Jim is not or he isn't. Muy bien. He isn't or Jim is not or Jim isn't. Ok. Ahí pregunto por Jim. Entonces puedo decir Jim o puedo decir he. Cualquiera de las dos formas. Ahora pregunto. Are Tammy and Jim Emma's brother? Brothers, perdón, con S, plural. Are Tammy and Jim Emma's brothers? Yes. Tam and Jim are brothers. Yes. ¿De quién? De Emma. Emma's brothers. Aunque también ellos son hermanos, pero también son de hermanos de Emma, ¿verdad? Emma's brothers. Muy bien. En lugar de Tammy y Jim, ¿cuál sujeto ocupo? De otra forma, en lugar de la respuesta que me dio Fabricio, ¿qué otra forma puedo responder? Saraí. Espérenme con Saraí, después a Carlos, ¿ok? Con... No le quita el mute, ¿ok? Porque no le escucho, solo habla y se le escucha nada más una parte. Con he. ¿She? No. Acuérdese, estoy hablando de Tammy y de Jim, los dos hermanos, ¿ok? Carlos. They is my brother. They is. Sí, le voy a dejar tarea, Carlos. Sí, le voy a dejar tarea, Sara. Leila. Me pregunta si son hermanos, ¿verdad? Hola. También le vamos a dejar tarea por no poner atención. José Cruz. Yes, they are brothers. They are brothers. They are Emma's brothers. Estoy hablando de Tammy y de Jim, o sea, de ellos dos. ¿Ok? They are brothers. Aplauso para José. Gracias. Igual Fabricio, muy buenas respuestas. ¿Ok? Voy a seguirles preguntando. A la tercera les la vencida. Homework. ¿Ok? Ya llevamos una vida menos Leila, Carlos y Saraí, ¿ok? Ahora le voy a preguntar a Douglas. Douglas, who is... who is Jim? Who is Jim? ¿Quién es Jim? Está por la pantalla. Ahorita, ahí está. Who is Jim? Esta está difícil, chicos, porque la respuesta no está ahí. Uno tiene que intuirla. Ajá. Who's Jim? ¿Quién es Jim aquí? It's James. Okay, James. He is el hermano de Emma, diga. Emma's brother. Yes, he's Emma's brother. All right, very good. Hoy le voy a hacer otra pregunta.
Cualquiera de Leila, Carlos y Saraí, ¿ok? Who are Tammy and Jim? Who are Tammy and Jim? ¿Quiénes son Tammy y Jim? Our brother Emma. Pero solo me dice are, ¿ok? Yo necesito saber el sujeto, de quiénes están hablando. They are brothers, ellos son hermanos, ¿ok? ¿Pero de quién? De Emma. De Emma, entonces sería they are Emma's brother. Muy bien, en plural, ¿verdad? They are. Acordémonos, chicos, ¿por qué ocupo they, you, we? Porque son tres conjugaciones, are, ¿sí? Para we, you, and they. Entonces necesito especificar de quién estoy hablando, ¿ok? ¿Ok? Si dice, are brothers, ¿quiénes? We are brothers, nosotros. ¿Ustedes? You are brothers. ¿O ellos? They are brothers. Por eso el sujeto, acuérdense. Y voy a regresar a la presentación inicial, porque ya las preguntitas, pues, están súper, súper respondidas. Ya vamos a ver más WH questions, no se preocupe. El dolor de cabeza, ay no, teacher, ya aburre con eso. Pero acuérdense que hay preguntitas que nos cuesta todavía manejar. Aquí tenemos una vez más. I am, I'm, your, his, she's, it's, where and there. ¿Ok? Negativo, I'm not. Yes, you're not. Vemos la estructura que siempre es la misma en afirmación y negación. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Si es negativo, I am not, you're not, she's not, they aren't. Y vimos ayer las contracciones distintas, ¿verdad? Ya me dijeron que sí. Así que aquí está la estructura. Pero si yo quiero hacer la pregunta, fácil. Lo que hacemos es intercambiar, ¿verdad? Esto para acá. I am. Ajá. En lugar de decir I am, digo am I. ¿Ok? Este. Am este I. Es, y este I se va para el segundo lugar. ¿Ok? Are you. You are you. She is. Is she. Is she. Is he. Is she. Is she. ¿Ok? Si fuera negativo, vaya. Yes, she is o no, she is. Not. Y le agregamos el not. Okay? We are not o we aren't. ¿Se acuerdan? Que hay dos formas de contractar. O we're not como esta. We're not. Ok. O we aren't. You are not. You aren't. Lo mismo, así. You aren't. They aren't. Ok. Now. Hoy, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vamos a ver los adjetivos. Les pedí que vieran los videos, ¿verdad? De cómo hacer descripciones de personas, de animales, objetos, etc. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Bueno, los adjetivos siempre describen el nombre. Entonces puedo decir, él es viejo, él es guapo, él es hermoso, él es alto, chiquito, enano, lo que sea. He is. I am enana, I am short. Leila is thin, ella es delgada, ¿ok? Douglas is handsome, él es guapo, y así. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Nosotros somos inteligentes. We are smart. Aquí lo tenemos la estructura y simplemente agregamos los adjetivos. ¿Ok? Si yo quisiera decir que aquí en Suchitoto está caliente, está caluroso, ¿cómo creen que lo puedo decir? We are. Está caliente. ¿De qué hablo? El clima. It's, ¿verdad? Muy bien. It's o it is. It is hot. No, aquí no. Aquí en Los Ángeles está bien helado. No está caliente. Y entonces diríamos, it is cool. Puedes decir, it's cold, it is cold, o it is not hot, ¿verdad? ¿Sí? Ok.
etcétera, etcétera, etcétera. Y ya vimos ahí las WH questions ayer, ¿verdad? ¿Sí? Háganme otras preguntitas, por favor. José y José a Douglas, Douglas a Fabricio, Fabricio a Leila, Leila a Sara, y Sara to Carlos, ¿ok? Le voy a preguntar primero yo a José, ¿ok? And then you answer me, José. Where are your parents now? ¿Dónde están sus padres ahorita? Acuérdese padre, el sujeto. Muy bien. My parents. My parent is where? Are. Le voy a hacer otra pregunta. Are where? Muy bien. Si yo le digo, where are your parents? Es la pregunta. Entonces yo le doy la respuesta. My parents are, ¿verdad? Siempre con el verbo to be. Otra. Are your parents at home? No, it's not. Your parents es plural. My parents is not home. Is, ¿por qué is? Yo le pregunto are, ok, ya le va a dejar tarea, José, ok, le vamos a dejar tarea, ok. Se lo voy a cambiar, vaya. Are your parents at work? ¿Están en el trabajo? Are your parents? Vaya, chicos, otra vez regresemos aquí. Al revés. Your parents are, tus padres están. Pregunta, are your parents? Le damos vuelta. Entonces, el mismo verbo es el que respondo. Yo sé que lo que a veces nos confunde es como decir, yes, my, yes, your, o como, ¿cómo digo? My or your parents. ¿No, verdad? Le pregunto por tus padres, yo respondo por, oh, my parents, ¿qué? My parents. ¿Cuál yes, es el sujeto yes, de mis padres, chicos? En they lugar are, de they, muy are, bien. They are. ¿De quién hablo otra vez? My. My parents. My parents, ¿ok? My parents are angry. Mis padres están enojados. ¿Cómo les preguntaría entonces? ¿Está tu mamá enojada contigo? Angry. With you, contigo. With you. Oh, with me. No, así es suficiente. Okay, with me, with you and me. Ya vamos a ver los object pronouns. Cuando recibimos la acción. Ya vimos los posesivos, ¿verdad? My, mío, your, tuyo, his, de él, de ella, her, it's. Ese no se los había, no se los había compartido, pero sí lo vamos a ver más adelante. Ese es it's. Significa su de eso, su de algo. Ejemplo, its brand is Philips, en la marca del control. All right, its brand, la marca. Por ejemplo, my mouse. What is your mouse color? Its color is light blue. Su color es celeste. Its. Lo ven ahí, no lleva apóstrofe. Si es contractado, el it is sí lleva apóstrofe. Son dos cosas diferentes. Eso es. ¿Ok? Su de eso, su de las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, everybody, todo mundo, I lost myself, espérame, se me cayó mi teléfono. Ok, everybody loves, a todos les gusta my cover, el cobertor, ¿verdad? Oh, because its cover is nice, el teléfono, el cobertor de mi teléfono, it's, oh, its colors, its sparkling are nice. Sus chispitas, vea, sus lucecitas son bonitas. ¿Ok? Estamos, ese es un it's, el posesivo.
¿Cuál era el posesivo de tú? Your. 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 El de él dijimos que era. His. It's. El de ella sería. Her. Muy bien. El de eso, el de los objetos es its, sin apóstrofe. It. El de nosotros es our, ok. Our. Vamos, repeat it, guys. Ya lo vamos a ver más adelante, our. Pero un adelanto our. No cae mal. Our, nuestro. Our. 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 Uh-huh. Our. Y el otro sería. There. ¿Cómo se decía el de su de ellos, chicos? There. Ok. Así como. There, ¿verdad? There, su de ellos. Esta pronunciación es la misma de decir, por ejemplo, they are, ¿sí? La contracción que acabamos de ver aquí. There. ¿Vean? There. No there. There. La there. Misma forma de pronunciar es there, su, de ellos. Ejemplo. What are your parents' name? Respondo. My parents' names are Rafael and Carmen. O puedo decir, their names are, sus nombres son. ¿Sí? Lo puedo decir de las dos formas, ¿ok? Ya, para hablar de eso, vamos a ver después los objetos, ¿ok? ¿Quién recibe la acción? Entonces digo, yo, me, ¿ok? Cuando yo recibo, ¿ok? En lugar de decir, I, digo me, cuando yo recibo. Si yo quiero decir, I love you, te quiero a ti. Me quiero a mí, I love myself. O I love me, o they love me, él me ama, she loves me, he's with me, está conmigo, etcétera, ¿ok? Ahorita lo que quiero que digamos el ejemplo, ¿verdad? What are your parents' name? Oh, por ejemplo, is your mother angry with you? O angry at you? ¿Cómo me respondería? Is your mother angry with you? Y yo respondo with me, ¿verdad? Para decir sí o no. With me. Is your mother, she, angry? ¿Cómo se responde, chicos? Is your mother angry? No, she is not angry with me. She is not. Vaya, lo mismo. Sujeto, verbo. She is not. Pregunta, digo, is she. Okay? No se olviden de eso. No, she's not angry with me. She's not angry with me. Ok, José, hoy sí quiero que le haga la pregunta a Fabricio. Where are you all? Where are you? All. ¿Qué es all? All. ¿Cuántos años? How old are you? How old are you? Tarea, 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 José. Tarea, le toca tarea. 10 preguntas, 10 respuestas negativas. Ok. Douglas, responda. How old are you? Perdón, Fabricio, ¿verdad? A Fabricio le pedimos. I am 29 years old. Yes, very good. Fabricio, are you 20 years old? 29. Are you 20 years old? Yes or no? 20. No, I am not. Excellent. Pregúntele a Douglas. La misma pregunta.
No, cualquier WH question que no se repita. Otra. Where is your pet right now? Yes, where's your pet right now? ¿Dónde está su mascotita? My pet is in my house. Nice, Douglas. Is your pet in the kitchen? ¿En la cocina? No, it isn't in the kitchen. Okay, my pet is not in the kitchen, puede decir, o puede decir he o it is not. El it puede ocuparlo para los animalitos, aunque a veces, ¿verdad? Nosotros nos encariñamos y le decimos él o ella, ¿ok? Pero puede decir it is not in the kitchen. No está. It is, o he. Puede decir no, she is not. Aunque sí suena raro, ¿verdad? Porque dijimos que she or it es para las personas. Pero sí hay personas que queremos a los perritos como y le decimos ella, ¿verdad? O él. ¿Ok? It is not. Muy bien, Douglas. Ask Leila. Tengan su pregunta lista, chicos. Que no se repita, porfa. Ya ocupamos what, where. How old también, perdón. No, solo ocupamos how old y where ahorita. What is your phone number? What is your phone number, Leila? Remove the mute, please. My numbers. My phone number. ¿Tiene más de uno? My phone number is 8. No. Wait. ¿Cómo es my phone number? We call him Jim. Mis números de teléfonos es. No sería mis números de teléfonos son. No, guys. Ay, entonces, ¿por qué dice numbers? My phone number. Es plural. My phone number. 7. Repeat. 8. My phone number is 7. Okay. 8. 5. 7 y 8, dígalo de 2 en 2, Leila, ya es de 1 al 10. Ya lo vimos, chicos, come on. No sean tan haraganes, hablemos un poquito, practiquemos, chicos, ¿ok? Practiquemos. 72, 24, 78, 46, así, ¿ok? Yo sé que va para mí es más fácil, pero hay que practicarlos de 2 en 2. Ya vimos los números, Leila. Ok. Bueno, se lo vamos a dejar de tarea. Ok, Leila, ask a question. WH question. Ya dijimos, what, where, and how old? ¿A quién le voy a preguntar? Ask Sara. Para que sepan a cuáles son, aquí están, ¿verdad? Are you brothers students? Repeat, please. Are you brothers students? Are you? Or are your? George. Sin la S, solo your. Okay. George. Are your brothers students? Sí. ¿Y la W question a dónde está, Leila? What, who, when, acuérdese, ¿cuál es el tema de este día? WH question, regresemos aquí, chicos. Vimos los números, ¿ok? Las WH question, estas son, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el objetivo, hacer WH questions, ¿ok? Y aquí se los puse, hoy les pedí que ustedes hicieran esto, ¿verdad? De ver el video. Y eso se los estoy poniendo acá. ¿Cómo era la estructura de la WH question? Aquí está. WH question, el verbo, después el pronombre y luego el complemento. Vamos, Leila.
What's what do your brothers or students? Repeat, please. What are your brothers' students? Vaya, veamos, chicos. What are your brothers' students? What are your brothers' students? Okay. Sí, está bien, porque lleva la WH question, está el verbo to be, está your brothers, que es el sujeto y el complemento. Pero aquí dice, ¿qué son tus hermanos estudiantes? ¿Está bien esa WH question ahí? ¿Está bien empleada? ¿Qué son tus hermanos estudiantes? ¿Qué son tus hermanos estudiantes? No tiene lógica, Leila, ocupemos otra. Sería un juego. Sería who? Who? Okay. ¿Quiénes son tus hermanos estudiantes? ¿Quiénes son tus hermanos estudiantes? No. No, me, tampoco. Are your brothers students? Yes, they are students. Sí, mis hermanos son estudiantes. Eso está bien. Cambiemos la WH question si no quiere tarea. ¿Hacer ahí? Are your brothers students? Pregunta yes, no, no, ¿verdad? No. No, are the students. Ok, vamos otra vez. No. No. Where are you? Espéreme, Leila, espéreme. Lo primero que nos responda esta es Saraí. Ah, ok. My brother. No, not my brother. Student. No. My brother's is student. ¿Cómo era? No, my brother's is student. ¿Así? Yes. Saraí, por favor. Tiene un montón de bulla ahí atrás. Dígale a las compañeras, ¿verdad? A su familia que por favor, ¿verdad? Bajen el volumen porque se oye más lo que ellas hablan de lo que usted nos dice. Ok. ¿Cuál es su respuesta? Respuesta definitiva, guys. Primero, is no es el verbo que ella ocupó. ¿Qué verbo está ocupando, Sara? Are, ¿verdad? Entonces, ¿por qué respondo con is? Students y brothers son plurales. Dijimos que are es para los plurales, ¿ok? Y dijimos que is es para el singular. Entonces diría, no, my brothers... No digo my brother, digo my brothers. ¿Qué sigue? Are students. Are students. Are students. Ok, pero ¿cómo es eso? Que no, sí son estudiantes. Ok, les falta el not. Acuérdense que para negar se enfatiza dos veces. O solo digo... My brothers are not students. O decimos, no, they are not students. Ok, dos veces se tendría que ser la negación. Ok, pregúntele, Leila, segunda pregunta para Sara. What is your favorite colors? Favorite colors. Ok. Sí, le vamos a dejar 20 preguntas a Leila. Espérame, Sara. Ok. What is, vaya chicos, identifiquen qué hay que le vamos a decir a Leila que mejore aquí, ¿ok? What is your favorite colors? ¿Por qué le ponemos ese y ocupamos el is? Dijimos que el is se ocupa solo para uno. ¿Qué le tendríamos que cambiar, chicos? Favorite.
is poner are. What are en lugar de is sería mejor are, ¿verdad? What are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Sara. My favorite color red. Sí. My okay, otra vez. Favorite. My favorite color. My favorite color. 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 Okay, así. Color. Color. Ah, colors. Colors. Otra vez. Ah, ya ven. My favorite colors are green and bla, bla, bla. Ok, muy bien. Pregunte, por favor, Sara. Ya, Leila, ya sabe. 20 preguntas, 20 respuestas negativas. Ok, con WH questions. Ya, allá, are you, is she? No, ya no. Eso es muy fácil. Ok, eso ya lo vimos aquí, ve. ¿Sí? Sin las WH questions. Sara, your WH questions. Okay. What is your question for Armando, for Carlos? Why are you happy? Okay, why are you happy, Carlos? ¿Me puedes repetir? No escuché. Can you repeat, please? Why are you happy? Why espérame, are you otra happy? Vez, repeat. What or why? 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 Ah, okay. No what, ¿verdad? Why, okay. Why are you happy? No, I'm not. Le pregunta por qué estás feliz. No le pregunta si está o no está. Ella lo ve feliz porque no le pusimos tarea ayer, ¿verdad? Okay. Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Invente algo. Ah, because it's my last class, porque es mi último día, okay? Okay, solo responda por qué y yo les voy a decir qué es lo que quiere decir. ¿Por qué podríamos estar feliz? Porque vivimos, ¿verdad? Tenemos un día más, ¿verdad? Porque ya casi es fin de semana también. Ajá. Because it's Thursday. Because I don't work today. No trabajo hoy, ¿ok? Etcétera. Why are you happy? ¿Ok? Simplemente me dice. Why are you happy? ¿Ok? Y necesito que, solo, no necesito que me diga por qué, solamente la estructura correcta. Are you? Why are you happy? I am. I am. Happy. Muy bien. I am happy. I am happy because it's Thursday. Ah, porque it's Thursday, porque es jueves. Lo que usted quiera decir. Happy. Lo importante es la estructura, cómo respondió. Pregúnteme, por favor. Pregúnteme. ¿Usted es quién nos falta? Ay, sí, Edward acaba de entrar. ¿Qué pasó con Edward? Ya pasé asistencia, Edward. Vaya, es que tuve un problemita ahí y no pude conectarme a tiempo. Carlos, ask Edward. No importa, si no nos responde, le va a tocar tarea como a los demás, ¿ok? No se preocupe, pues, que aquí tareas bueno. Estamos dejando con todo ahora. Bueno. Vamos, Carlos, ask the question, con WH question, porque eso estamos viendo ahorita, mire. WH questions. Y aquí está la estructura de cómo hacer preguntas. Se me salva si me responde y me contesta correctamente. Carlos, ask the question. What is your favorite song? Te la valemos, chicos, porque esa es la misma. What are your favorite colors? Esa es copia de la que nos dijo Leila, otra.
Ya dijimos que what, ya la dijimos, ya dijimos where, sí, ya dijimos why. Where are the windows? Where are the windows? ¿A dónde están las ventanas, Edward? Where are the windows? En la tienda. Pegadas en la pared. On the wall, puede decir. On the wall. Oh, in front of the yard, en frente del jardín, del patio. Ajá. In front of the, street, en frente de. Ya vimos las preposiciones, así que está muy buena la pregunta que nos hizo Armando, ¿ok? Where are the windows? Le vamos a quitar esto y le vamos a poner the windows. Si se fija, ese es el sujeto. Where are the windows? One, two, three, four, five, six. Come on, Edward. Seven, eight. ¿Qué puede? Yo sé que puede. Sería ya mucho tiempo le dimos para pensar, guys. ¿Cuál es el sujeto, Edward? Gracias, Windows. Carlos. Windows, ¿verdad? Windows, okay. Uh-huh. The Windows. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo se responde? Si la pregunta se hace al revés, el sujeto se pone después. ¿Qué nos hace falta? Hola. Estamos trabajando, sí, disculpe. Sí. Yes. Si la estructura es al revés, ok. Si el verbo to be va después y primero el pronombre. Is he window? No, ¿verdad? Pregunto respuesta. ¿Me está respondiendo o me está preguntando? Is he window? ¿Es él ventana? No, las personas no, no se transforman. Hay muchas. Solo en la de Bella y la Bestia que se hicieron, que los objetos se hicieron, tomaron vida. Yeah, mosquito, mosquito, mosquito. Qué chivo se siente matar zancudo. Va, pues, Edward, le vamos a dejar primero la tarea que vea la hora clase, ¿verdad? La hora hasta que usted se conectó, para que usted vea lo que hemos estado tratando en la clase. Y le vamos a dejar tarea también, ¿ok? Primero, okay. Hágame una pregunta con WH question. Aquí están las WH question. Who, what, when, where, why, how. Ya solo Fabricio y Douglas se me salvó de la tarea. Douglas Enrique, porque creo que había otro Douglas, ¿verdad? Douglas Iván estaba acá. Ok, de ahí todos sin excepción, hasta los que no estuvieron en clase, tienen esa tarea. Douglas Enrique no, no homework, ni Fabricio. Ahorita, permítanme. Douglas Enrique no homework del grupo C. No homework. ¿Los demás? Sí. Ok. Preguntas. Aquí tenemos preguntas. What is your favorite sport? Ok. La misma que nos preguntó Leila, solo le cambió sport. La misma que nos preguntó Carlos, solo le cambió song. Así que tiene que ser otra, porque ya dijimos what. Y aquí tenemos ejemplos de cómo ocupar el las WH question. How, what's he's like. ¿Cómo es ella? What is she like? ¿Cómo es él? What is he like? ¿Ok? Continue. Hoy sí, chicos, vamos a terminar con esto.
para hacer el test, mid test. Question object, questions would be knowledge check. Ya tengo las respuestas, así que las voy a borrar para que ustedes me digan la respuesta, ¿ok? Pay attention. Vaya, perfecto. Hoy sí. Instructions. Everybody say instructions. Instructions. Complete the conversation with WH questions by selecting the correct question. Repeat, guys. Complete the conversation with the correct question. By select the correct question. Les pedí a todos, guys. Okay, complete the conversation with the WH questions by selecting the correct word. Okay. Thank you, Jose. All right. Léamelo usted solito, José, ya que solamente usted está participando ahorita. Complete okay? the conversation with W question, be select the correct question. Okay, with, by. By. Selecting complete the correct conversation with W question by selecting the correct question. Yes, good job. WH. Todas comienzan así, ¿ve? What, which, who, ¿verdad? Y el how, por eso son WH, porque todas comienzan con esas letras. By selecting the correct answer, the correct question. Vaya, el number one, conversation. Mira, he's a new student. ¿Qué cree que preguntan ahí, chicos? Who's that? Who's that? Yes, who's that? Okay. Who's that? Okay. I think his name is Chan Ku. Esa no lo hicimos ayer, ¿verdad, chicos? ¿O sí? Bien, esa lo hicimos ayer, Sam. Gracias, bye. Entonces, gracias, gracias que ya no tenemos que hacer este. Gracias por confirmar, chicos. Si no les pregunto, ustedes siguen contestando. Ya saben entonces la respuesta. El de adjetivos se los pedí que lo vieran, ¿ok? Okay. Así que vamos a terminar con el adjetivo, pero se lo voy a poner una vez más, porque es bien corto. Y por favor repitan cómo se dicen estos adjetivos. Es bien corto el video. Vamos. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. Really tall. He's short. A little heavy. A little heavy. She's thin. She's really heavy. He's handsome. She's thin. He's handsome. She's very pretty. She's very good looking. Really, really. She's really friendly. She's really friendly. She's really friendly. He's talkative. She's talkative. She's serious. He's funny. Serious. He's funny. He's funny. Now, what I would like to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John. My friend John is really tall. Is really tall. My cousin, my cousin Mary, house, is a little short. My coworker is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Vaya. ¿Cuáles adjetivos vieron ahora? Tenemos. Short. He's quiet. Short. He's tall. 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 She's. Tall.
She is a little heavy. She's a little. She's a little heavy. She's short. He's handsome. Para los hombres es handsome. Pretty, beautiful. Para las chicas. Thin, delgadita, ¿verdad? Bien delgadita. Thin. Okay, they're good looking. Son guapos. Good looking. Really friendly, amigable. Quiet. Talkative. Como ustedes de hablantines, ¿verdad? Yes, hablantines. Serious. Mire qué seria esa niña. Serious. She's funny. Yo no lo veo chistoso porque la niña no se ríe, ¿verdad? But, and she's very shy. Ahí toda penada, ¿verdad? Toda tímida, ¿ok? Vaya, ya tenemos esos adjetivos, así que respondemos las respuestas. Now let's check. Ay, no, ya las tengo respondidas. Espérenme. Wait. ¿Cómo hago para que estas cosas se borren siempre? Vaya. Just listen and then you tell me the answers. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Short. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. This thing. Wow. Who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Friendly. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Is he funny? No, he's not funny, so he is serious. How old is Marco? El niño que dicen que es muy lindo, pero que es delgado. How old is he? How old is Marco? He's thin. How old is Marco? How old? ¿Cuántos años tiene? Marco is 8 years old, okay? 8 years old, tiene 8 años. Hoy sí nos vamos al midterm. Solo paso la asistencia. Recuerden, guys, los únicos que no tienen tarea son Fabricio y Douglas, okay? Los demás sí, como no se presentaron a clases, van a tener que hacer tarea. Okay. Por mensaje se lo mandamos ahí. Sí. Sí. Y okay. Les voy a explicar rapidito porque estas preguntitas ya se las... ¿Por qué no las puedo borrar? Pero tiene que seleccionar desde arriba. Para ocultarlas. Desde acá, ¿verdad? Correcto. Thank you. Y ahí las oculto. Okay, thank you. I appreciate it. Thank you, guys.
All right. Ustedes me van a dar clases de computación. All right. 13, today is jueves 27, Thursday 27. Carlos Armando, ahí está. Okay. Douglas Enrique, ahí está. There we go with Douglas Iván, hoy no. Edward Alexander, ahorita se conectó. Yes. Okay. Mentiras, Edward. Estábamos esperando a los tardistas para tomar la asistencia, pero ustedes saben, chicos, aquí aparece todo el tiempo que han estado. Miren, acá está, 120 minutos, 118, 117, 66 minutos. El 80% es obligatorio tener el 80, ¿verdad? Así que no nos perdamos mucho de la clase. ¿Con quién sigo? Edwin Heriberto. Fabricio Leonardo Guido, okay, there he is. Giovanni, no. Gisela Carolina, no. Gladys, no. Henry Vladimir, poco. Jennifer Marcela, no. Melissa, tampoco. José Eduardo Cruz, ¿verdad? Yes. Yes. Juan Manuel Guerra, no. Julio César, no. Leila, sí, ahí está. Luis Ángel, no. Rosa Patricia, no, ni siquiera la he visto ni una vez. Samuel José, no. Sara. No estaba Sara acá. Sí, ahí estaba. Estuvo, ¿verdad? Ya se desconectó. Salió. Bueno, vamos a decir que sí estuvo, así a medias, igual, ahí sale el tiempo que se conectó, ¿verdad? Ok, the next is Víctor, ¿no? Wilmer Andrés, tampoco. Y Judith Roxana, tampoco. Ok, vamos con el midterm y espero que no vayan a estar preguntando, miren, ¿cuál es la respuesta en esta de... Señor. Dígame, José. Sí, dice que en la que hicimos el día de ayer en la 3.4. ¿Sí? Yo puse la respuesta que estábamos viendo acá, ¿verdad? Ajá. Pero me sale mala. Veamos igual, cuál es. Yo le escribo aquí. Es la, le pusieron apóstrofe. Ya la puse con apóstrofe y normal y siempre me sale mal. La 3.4 me dijo, la 3.4, correcto. Veamos. Estudiante. 3.4 es esta. Sí, acá sí, están las sí, respuestas. Es. Ok, are. We are. Donde okay. Dice la B. Donde okay. Dice no, she front esa. Ajá. Ok, póngalo así. Sheesh. Se lo voy a mandar. Porque puede ser que si le ponen la C, la S minúscula, no se los tome bien. Y también yo al inicio tenía problemas porque ponía el apóstrofe que era este, y va así. Entonces no lo toma como así, sino que es así, bien rectecito. ¿Ok? Entonces, cópienlo y péguenlo. Cópienlo y péguenlo. Puede ser que el apóstrofe no lo escribamos correctamente. Porque si se fijan, ese que a veces ponemos es como tilde. Pero el correcto. Apóstrofe es cabal como en medio. ¿Okay? No sé si se fijan acá en los que... Sí, sí, ya entendí. ¿Verdad? Si le ponen shes, ahí sí. ¿Cuál otro tienen dudas, chicos?
Solo esa no salía. Solo esa, ¿verdad? Entonces puede ser que la S no la puso con mayúscula. Y tal vez el apóstrofe no se lo puso el correcto, ¿ok? El apóstrofe que tiene que ser es este, ¿ve? El que va rectecito. El que va rectecito. En mi computadora está con el signo de interrogación. Ahí está. Después del cero está el signo de interrogación y está el apóstrofe. Ese está en mi computadora. No sé si a ustedes les sale el mismo. Bueno, si no tienen más dudas, hoy sí, chicos. Vamos al midterm. Este es súper rápido, así que vamos a tener más tiempo para hacer prácticas. Listening, ¿ok? ¿Cuál es el correct spelling? Ustedes me dicen, por favor. ¿Ok? Pay attention. Write it down. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Thank you. So what is the correct answer here, guys? Z-A-C-K-A-R-Y-C-H-C-H-A-A-R-Y? Yes. Yes. Aha. Yes. Sue's phone number is? 718-555-8871. Yes. And the bag is in, ¿qué es lo que estaba en la... In the bag. Camera. The camera is in the bag. The man's wallet is under his desk. Under his desk. All right. Great. Complete the conversation. Matt le dice a Tony. Bueno. Mira, Tony, esta es mi niña, esta es mi novia. Ah, esta es mi amiga, perdón. Esta es mi amiga. Hey, Tony, this is my friend. Mi amiga. Porque es Jennifer. Her name. Her name, muy bien. Her name is, yeah. ¿Verdad? Her name is Jennifer Miller. Jennifer is in... Oh. Our, muy bien. Ours. Ahora se los dije, ¿verdad? Our. Y Tony... Your last name. What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido? No, okay, it's Miller. My last name is Miller. Aquí dice it is porque ya estoy hablando de el last name, ¿verdad? Sino que digo my last name is. Nice. Continue with C. Complete the conversation. Instructions. Fill in the blanks with the correct form of V. Fabricio, read instructions. Part one instruction. Fill in the blanks with the correct form of V. Yes, good job. Excuse me.
Are you? Are you Mrs. Brown? ¿Es usted la señora Brown? Are you? No, it's not. It's no, I'm not. No, 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 no. ¿Eres tú el señor Brown? ¿Qué respondería Sara? No, I am not. No, yo no soy el señor Brown, ¿verdad? Muy bien. Sorry. No, I am not. Ok. Continue. Me ayuda Edward. Number, letter B. No, mire, el señor Brown o la señora Brown, Mrs. Brown, ajá, señora Brown, está allá. ¿Ok? Eso quiere decir, allá. Mi nombre es Nicole, yo no soy ella. Allá está la señora Brown. Edward. ¿De quién está hablando? De la señora Brown, ¿verdad? Que está allá. Here, there. ¿Se acuerdan que les acabo de decir esa palabra también? There, allí, allá. No le escucho. I can't hear you. Edward. I don't know, teacher. Okay. Carlos? She over. She over there. She over there. Okay. Oh, her. Oh, she or her, pero... okay. Her, vaya, así la vamos a dejar. Okay. Oh, I'm sorry. Entonces, ah, bueno, disculpe, pues. Disculpe, Nicole. Pero de todas formas, mucho gusto. Douglas, Enrique. It is. It is nice to meet you. Muy bien. Pueden ponerlo así también, contractado. Nice to meet you. ¿Ok? ¿Será que está correcto el iris, verdad? ¿O contractado? ¿Ok? Veamos. Parcialmente correcto. Así que no es la correcta, Edward. Es. Carlos. La señora Brown está allá. ¿Qué sería la forma correcta, Leila? La señora Brown está allá. No es her. José. She is there. Señora. He is there. Él, guys. Her tampoco. He is over there. He is over there. Okay. He is over there. Vamos. She is. She, ¿verdad? No he, gracias. She's over there. ¿De quién hablo? La señora Brown. Entonces es she is over there. Vaya. ¿Hoy sí? Oh. Continue, letter D, correct, check the correct response. Okay, revisemos la respuesta correcta. Instructions, check the correct response. Goodbye, have a nice day. Ayúdeme, por favor. Fabricio. Goodbye, have a nice day. ¿Qué se responde? Thanks, you too. Hey, también tú, ¿verdad? Gracias. Yeah, hey, thank you, you too. Okay, number two. Help me, Edward.
See you later. Vemos más tarde. See you later. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Vamos. Sara, how are you? Hi, how are you? Not bad, thank you. Mal, gracias. All right, not bad, thank you. ¿Cómo diríamos la respuesta correcta, completa? I am. I am not bad. Okay? I am not bad, thank you. Good evening, Beth. Carlos? Buenas tardes. ¿Qué respondería? O buenas tardes, buenas noches. Good evening y buenas noches también. Good night. See you tomorrow. Yes. Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Good night. See you tomorrow. No? No. Good evening. Miren, ¿qué les dije? Smith? How are you? Buenas noches, Beth. How are you? Hola, ¿cómo estás, señor Smith? ¿Por qué good night y good evening no es lo mismo? Good night es cuando usted ya se va a dormir. Good evening es todavía a las 11 de la noche, pero no se está durmiendo, ¿verdad? Hey, good evening, guys, me voy. Good night es porque ya me fui a dormir. ¿Okay? Ya me voy a dormir, me voy a acostar. Good night. ¿Ok? Esas son las diferencias. Let's continue. Help me read instructions. Complete the questions and answer correctly. Ayúdame a leer las instrucciones, Leila. Complete the question and answer correct. Repeat. Complete the question and answer correct. Complete, la E no se dice. Questions, plural. Answers, correct, no. Correctly, correctamente. Cuando vean a una palabra que termine con li es mente. Correctly, sadly, tristemente. Happily, felizmente, ¿ok? Li, ¿ok? Por eso hay que leerlo. Otra vez, Leila. Complete the question. Answers. Okay, ayúdeme a leer, Sara. Help me read. Complete the questions and answers correctly. Help me read, Edward. Complete the question. Complete. Guys, hasta complete. hay un cereal que así se llama de Kellogg's. Complete. Okay. Acuérdense, complete hay que asociar los nombres que uno. Answer correctly. Answer. ¿Qué es answer? La W no se dice, es answers. La S al final, complete. Answers. Correctly. Complete the questions and answers correctly. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que en inglés nosotros arrastramos las palabras para unirlas, así como en español? ¿Sí? ¿Cómo estás? No digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Así igual en inglés. Questions and answers. Questions and answers. Complete the questions and answers. What are? Vamos, ayúdeme, Leila. This? Where are these? Ese es this, este. Sí.
Mm-hmm. Okay, the next, number two, Douglas. Their earrings. Their earrings, okay, their earrings. Okay, their earrings. Ah, pero si, si digo they are, no puede ser this, vea. Oh. Entonces es this. Plural. Entonces es this, el plural, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? This, 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 this. Repeat, Leila. This, 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 this. Los dos. This, 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 this. This, 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 this. Solo this dice. Los dos quiero que pronuncie para que sepa cuál es la diferencia entre ellos. This, this. This. This, 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 ay, ay, a ver. This sería el plural entonces. This. Continue, José. Is this your class? Classes. Is this? This is this your this, glasses? Is this, is this your sunglasses? Glasses. Okay. Is this your glasses? No. It's plural. Edward. No, it's not. No, it's not. Is or it's not? Is or it's? Is. Is. Si lo hacen ustedes solos, chicos, no, no llegan al 100. Ok, continue. Number three. Insisto, is es para uno, are es para plurales, ¿ok? Is this? Is this? Acuérdense, this, this, this. Miren, se this. Abre hasta se enseñan los dientes para decir this, ¿ok? El otro, this, 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 this. No se this. Abre mucho this. Los labios. This. Is it an, is this a notebook? No, it is not. Oh, it isn't. Sara? La segunda o la primera? La segunda. La primera, ok. La segunda. La primera o la segunda, come on guys, vaya, la vamos segunda. A enviar las respuestas y me sacaba, yo me sacara 8 del 12, ¿verdad? O sea que esas dos no están correctas, chicos, ¿por qué será? It's plural. Are these? Are these your glasses? Son dos. Are these. Muy bien, entonces por lógica sería... No, they're not. They're not. Not ok, they're not. Plural. Muy bien. It is singular, they are o they're not. Negativo en plural también. Plural. They're. It is, they're not. They're. They're. O there are. There. They are, perdón. They are. Next. ¿A dónde vamos? EMF. Complete the conversation. Use the correct preposition, ok. Con las prepositions vamos. Ayúdeme a leer, Carlos Armando. Complete the conversation. Use the correct prepositions. Look at the. Look. Look at the picture. Ah, perdón, no se lo leí yo. Se lo voy a leer primero yo. Look at the picture. Una. Picture and complete the conversation. La conversación. Select the correct prepositions. Vamos, hoy sí, Edward. Perdón, Carlos. Look at the picture and complete the conversation. Select the correct preposition. Prepositions. Okay. Luca, Luca. Como que diga Lucas. Marco, Lucas y Juan. Aquí, Luca. Look at the picture. Look at. ¿Por qué? Arrastro el sonido final con la otra palabra. Ok. En la anterior, cuando me dijo an address book, estaba bien porque es A-N, por cuando los nombres
comienzan con otra vocal, decimos am. Si fuera consonante, decimos solamente la A. Muy bien. Good. Vaya. Entonces, veamos veamos esta imagen y ustedes me dicen las respuestas, ¿ok? You wanna have it bigger? Lo hacemos más grandecito. Ok. Tara se desconectó un ratito, ¿verdad? Cuando pasé asistencia. Sí, me falló la señal. Me costó entrar. De Tigo tiene que ser. No es de Tigo. Yes. ¿Verdad? Sí, es que mire a veces que Tigo sí que falla, chicos. Bueno, look at the picture. Veamos la imagen y ahí decimos las prepositions. Mire, where are the keys? Keys. They're on the briefcase. They're under, ¿verdad? They're under. The on. O they are, muy bien. They are on, under o on. On. Keys. On. 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 A newspaper. Newspaper. Back. The back. Behind. Behind. No. Newspaper. Ya se les olvidó, ¿verdad? Ya se les olvidó las prepositions. Under. Under. Very good. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá estaban las prepositions rapidito. Mire, chicos, les enseñé una más. Que era between. ¿Verdad? Esa es la que no vieron okay. en la sección 3. Okay. Behind, in, on, under, next to, between, and in front of. Okay. Vamos entonces. Okay. ¿Ya vieron la imagen? Se las voy a dejar ahí a un ladito. Ok, where are the keys, guys? They are on the briefcase. They are on the briefcase. Ok, puede decir they are, pero como está contractado es there, ok? There. They briefcase. The briefcase. Ok, they bajo del el portafolio. Portafolio. Yeah. Number two. Help me read, Fabricio. Is the CD player behind the briefcase? Uh-huh. Is the CD player behind? Yes or no? Veamos la imagen. Is behind or no? No, it is not. No, it is not. It's not. It is next to. Ahí está, next to. Very good. Number three. Help me read Douglas. Where is the newspaper? Okay, give me the answer. Is under the briefcase. Very good. Briefcase. Okay, briefcase. Briefcase. It's. Acordémonos que no solo es is, ok, sino que it's. It's. Ok, como it's. Pero it is. It's. It's under the briefcase. Under the briefcase? Under. Ok. Under the briefcase. Nice. Under. What about number four? Help me read. José? Are the book the CD player? Uh-huh. ¿Cuál sería la respuesta? Are the books? Sería. Mejor le voy a poner la respuesta aquí. ¿Cuál sería? Frente. Sería in front of. Están, ¿ve? Yes, they are, dice. Yes, they are. In front of the CD player. Sí, están, ¿verdad? Así que sería in front of. In front of. In front of. Yes, very good. Finally, we're having the conversation using the correct preposition. En esta, vamos con letter G. Complete the conversation. Instructions, please, Leila.
Hoy sí, necesito que me lea bien. Complete the conversation. No complete, complete. ¿Se acuerdan complete. Del stress? ¿Se acuerdan sí. del stress? Entonces va al final. Complete. Complete. Complete the conversation. Ni la S, right. pues. Y la S, pues. Vaya. Guys, no pronunciamos las S. ¿Ok? O las pronunciamos cuando no es necesario. ¿Ok? Hay que pronunciar las S porque las S denotan plurales. ¿Ok? O denotan el verbo to be. Si pongo solo it, pero si le agrego la S, it's. Ya es otra cosa. Ahora vimos, ¿qué podría ser it's? Son dos son dos palabras que se escriben casi igual, excepto por el apóstrofe. ¿Qué era el it's? El posesivo de los objetos. ¿Ok? Ok, complete the conversations and... Write the correct answers. Otra vez me dice answers. La W es muda. Se dice correct o correct. Correct. No. Correct. Tampoco. Correct. No correct. 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 Correcto, pero quítenle la O, correcto, pero hagan la R como correct. Correct. Algunos dicen correct, correct, no. Correct. Correct. La C, correct. Edward, esa palabra tienes que practicarla, correcto. Diga correcto y quítenle la O, correct. 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 Dice correcto. Nosotros no decimos correcto, ¿verdad? Decimos correcto. La C le hace falta. Correct. Correct. No, todavía no. Correct. Okay, conversation. Hi, Roshi. Esa ya lo vimos, chicos. Así que ya tienen que saber cuál es la respuesta. ¿Me ayuda, porfis? Bueno, cualquiera que me quiera ayudar, it's okay. Cualquiera de ustedes, chicos. PR. We are. Are you and Michael from Japan? Yes, we are. Okay. Yes, we are. Oh, y después? Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? No? No, where are you from Tokyo? We are not from Tokyo. We are. Okay? We are también, very good. We are from Kyoto. We antes pensaba que Kyoto y Tokio eran lo mismo, pero son dos ciudades diferentes, va. Que se escriben casi lo mismo. Igual que chicken y kitchen. Okay. H, complete the conversation. Instructions. Everybody repeat. Instructions. Instructions. Complete the conversation, WH questions, by selecting the correct question. Select the correct question. Jose, read for me, okay? Instruction. Complete the conversation with instructions. Yes. Complete the conversations with WH questions, be selecting, be by correct. Selecting, ya le dije dos veces, by selecting, by selecting the correct question. Correct. 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 Very good. Como que diga correct. All right, look. También eso creo que ya lo habíamos visto. He's a new student. ¿Qué preguntaríamos? Eso ya lo acabamos de hacer, chicos. Who's that? Very good. Okay. I think his name is Chanku. What? What's his name? Muy bien. What's his name? Chanku?
He's from China. Pregunta. He's from China. Where is he from? Where is he from? Very good. Where is he from? Nice. Good job. Y terminamos, chicos. Terminamos todo. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en las secciones anteriores, ¿ok? En estos minutitos, porque vamos a terminar a las y dos ahora, ¿ok? Vamos a terminar dos minutitos más tarde. All right, how do you say en medio? Between. How do you say atrás? Under. Atrás. Behind. Behind, all right. Enfrente. In front of. Okay, a la par. Next to. Adentro. In. Okay, ¿se recuerdan que les di otras similares en lugar de in? ¿Cuál era la otra? Siempre comenzaba con in. Inside, ¿ok? Así que se les había mencionado también la vez pasada, is inside. Inside. On, ¿cuál era el lugar de on? Aparte de on, ¿otra? Over. Aplauso over. Para Carlos. Muy bien, Carlos. Qué bueno que se recordó. Over. Ok, next to, vamos a ver si se acuerdan. Esa era bien difícil. Comienza con B. Beside. Okay, very good. Si puede decir between, puedes también decir in the middle, en medio. También puede decir así, in the middle. Okay, estamos en el medio. Okay, in front of. ¿Cuál otra? Behind. On the back, puede decir también. It's on the back, en la parte de atrás. On the back. Ok, hoy vamos a practicar ¿cuáles eran los possessive adjectives, guys? Possessive adjectives para yo. Vámonos para arriba. My. Ajá, good job, my. Ok. ¿Por qué? Insisto que nos aprendamos esto porque me dijeron yours. Sí existe, pero ese es otro tipo de pronombre y no el pronombre posesivo, no es el adjetivo posesivo. ¿Okay? Y ya lo van a ver más adelantito. Ok, veamos entonces acá. Entonces, I, my. ¿Sí? You are. Yo. Your, posesivos. Para your. He sería his. Muy bien. It's, ¿cuál it's, es el nombre de él? Sería entonces what's is his name. His name. Muy bien. El de ella. Her. Her name. Muy bien. El de eso. She. It's con it's, S, ¿verdad? Acuérdense, iris, acá está también, ¿ve? No sé si alcanzan a ver iris, pero lleva el apóstrofe, eso significa está, o so, o es, ¿se acuerdan? Si no lleva, es el su de eso, su color, its color, ¿ok? Its color is pink. Its cap. Quiero ver... Ah, oh, su talla, its size, ¿ya? Su talla, ¿ok? Su estatura, su estatura de ella sería her height. Su textura, ¿de qué? De las cosas, its, siempre es its. Nosotros, el de nosotros es... Our. Y el our. Último... There, perdón, es así. There,
¿Se pronuncia the, igual they are y there? The, ¿contractado? The, ¿se pronuncia igual it's y it's con contractado? Sí, se pronuncian igualitos. It's, ¿ok? It's con este se pronuncian igual, pero no son iguales. Ok, there y there también se pronuncian igual. Su de ellos there, o there, ellos son o están. There. Bueno, chicos, hoy sí, porfa vean los videos que no pudimos terminar de ver. Nos vemos el día, ¿cuándo nos toca de nuevo la clase, chicos? Miércoles. El miércoles, ¿verdad? Después del día, ok, miércoles, exacto. Bueno, entonces, vemos el día miércoles, ok. Déjenme ver. Sí, ustedes ya saben que el miércoles nos toca. Así que, see you on Wednesday. See you next week and happy Labor Day. Feliz día del trabajo, guys. Espero que no vayan a trabajar y que les paguen doble. No se vayan a las marchas porque eso es estar trabajando. Ir a las marchas es perder su día, ¿verdad? Como los tirapiedras de la U, como nosotros, pero no. La verdad que la gente le gusta andar en eso, no sé por qué, porque andar quemándose ahí no es la ganga, ¿verdad? Va, pues chicos, have a happy weekend, feliz fin de, ¿ok? See you next Wednesday, y porfa terminen todo lo antes posible. Esta semana, antes de mañana, tienen que terminar todo. Bye, bye.